and gentle beings, welcome to Minion Masters. As always, I'm your host, Caesar, and have I got a doozy for you. Stand up, slither out, or phase into this plane of existence for tonight's match in the first round of the Minion Masters Pangalactic Qualifiers. On the Blue Tower, he's the Greased Lightning, the Bold Bow Guy. It's Stormbringer! And over here on the Red Tower, it's not a log, it's wood. It's better than bad, it's good. It's Tommy the Dummy! Who will emerge victorious? Masters, prepare to duel! Joder, esta gente sí que sabe hacer un buen tutorial. Me acabo de motivar que flipas. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en esta ocasión Minion Masters, ¿vale? Un free to play. Bueno, ahora, actualmente no es free to play, pero lo será dentro de poco. Sé que actualmente cuesta un euro con algo, pero dentro de nada sé que saldrá de Early Access y será gratis para todo el mundo. Ahora mismo, pues el acceso anticipado pues cuesta un euro y algo. Ahí me ha enviado la key, me la ha enviado una chica, Polina, muchas gracias, de Beta Dwarf. Me ha enviado una key, me la enviaron la semana pasada, lo que pasa es que no he tenido ocasión de subirlo. Así que se lo agradezco enormemente. A ver, es un juego que me llama bastante la atención. Es muy parecido a lo que ya conocemos como, bueno, Clash Royale y este tipo de juegos, de este estilo, ¿vale? Que tienes una barra de energía que va creciendo, con esta barra de energía invocas minions que utilizas a modo de cartas o algo así para ganar el terreno y poder destruir la base enemiga. No tengo, tengo cero, nula experiencia en este tipo de juegos, pero porque son de móviles y tablets y yo no me siento nada cómodo jugando en dispositivos, la verdad, me gusta jugar en PC. Así que Minion Dwarf, como es de PC, tío, en Steam, se juega en Steam, pues me siento cómodo, ¿qué cojones? Se dice una carta. Guerrero, alta salud y daño cuerpo a cuerpo. Esto estoy bien, tiene mucha salud, pero solo ataca edificios. Second, play that card. A ver. This is easy. ¡Lol, vaya bicharraco! Lanza explosivos, efectivo contra grupos de enemigos. Estudios de largo alcance con daño de velocidad y salud promedio. Los aniquiladores son rápidos y hacen un daño respetable, pero tienen poca salud. A ver. Como los Zerlings, ¿no? Bueno, ¿este tío no se defiende o qué? ¿Tommy de Dummy? ¿Qué te pasa? Tiene 700 de vida y tengo 3000. Venga, Tommy. Ha estado reñida la partida. Podría haber ganado cualquiera, realmente. Vale, estoy rotísimo. ¿Por qué tengo un arco? ¿Disparo o algo? ¿Tendrán ataques especiales los héroes? Minion Master Forced to Duel. Me mola mucho el comentarista. Común de cofre. Bueno, la traducción deja un poquito que desear. Está en español, se ha traducido, pero la traducción es un poquito que desear, común de cofre, tú. Yeah, what? Got the cleaver. Cuchilla. So rareza común. Tipo súbdito. Daño muy alto, pero velocidad de ataque muy lenta. O sea, ataca muy fuerte, pero muy lento. ¿Qué es esto? Quest. Ah, bueno, mira, algunas cosas no están mejoradas. Qué pena. ¿Cuánta gloria necesitas para completar esta quest? Y cuando lo hagas, recompensa. When you complete, el Spanglish aquí de puta madre. Cuando completes esta misión podrás obtener una carta bronce y 40 de oro extra. No, de gloria extra. No, espérate, creo que es marco de carta de bronce. Vale. ¿Y cómo se consigue esto? 2 de 32, la gloria esa. El cuchilla. Oro, vale, recompensas. No tengo nada, oponente. Cartas Tommy de Dummy. With the first round of the Minion Masters qualifiers over, let's see who made it through. Carl the Crossbow. Ah, vale, esto es el tutorial, ¿no? Sneak the Sneak. Vale, me enfrento a la máquina por ahora. Me imagino que luego ya jugaremos contra gente, pero por ahora la máquina. Me enfrento contra Carl el Ballesta. Welcome to the second round of the qualifiers. It's arrows versus bolts. Venga, espabilao. ¿Qué es esto? Bola, excelente contra grupos de enemigos de salud baja. Vale. Como mola, tío. Prueba de jugar tu súbdito más nuevo cuando tengas suficiente mana. Imagino que esta clase de juegos dependerá también donde lo pongas para hacer ciertas estrategias y eso, ¿no? Vaya hostia, hermano. Tú que se lo va a pasar el solo. Que se ha pasado el juego el solo, tío.
¿Qué cojones? Podría poner un poquito de dificultad, ¿no? No sé. Pues nada, tío, Sucubo, rareza, magnífico. ¿Qué me han dado? Battle Pass, ponía abajo. Cofre raro. Lanceros aturdidores, rara, súbditos. Sus ataques aturdirán a cualquier enemigo durante 2 segundos completos. ¡Impactante! Cantidad, o sea, invoca 2, ¿no? Cada 2 segundos atacan. Velocidad de movimiento 5. Ah, ataca objetivos de tierra, cuerpo a cuerpo. 20 DPS, 120 de salud. ¿Y lo de la Sucubo que apareció ahí de repente? Leading up to the third round, contestants fight to reach the gatekeeper. Who will advance? Stormbringer or Eek the Sneak? Eek the Sneak. Usar lanceros aturdidores para aturdir súbditos enemigos poderosos es un gran contraataque. Ah, vale, son perfectos para grandes súbditos. It's the third round of the MMPG qualifiers, and it's shaping up to be a real shootout. I've activated the bridges. Capture one. Venga, aniquiladores, va. Faster. Read a little about your perks. They're important. Estas son tus mejoras. Unlock. Gana suficiente experiencia y las desbloquearás. Ah, oh, vale, tiro largo. Se desbloquean 20 de experiencia. Gana experiencia jugando, supongo, me imagino, ¿no? Aquí avanzando. Va, me los van a reventar. ¡Hostia, que está disparando el pavo! Vale, un poquito más de dificultad, ¿sabes? Menos mal. La siguiente carta es un meteorito. Lanza explosivo efectivo contra grupos de enemigos. No puedo invocar nada aquí, no. ¿Qué es esa cosa? A invocar a mi lancero. ¡Oh! ¡Vaya hostia! Desbloqueaste una mejora que le otorga a tu maestro alcance global. Mi maestro es este, supongo. Las mejoras son la clave para conseguir la victoria. El portal de metal tiene alcance global. Ah, vale, se desbloquean y te las da ya automáticamente. Eso mola un montón. Lanceros aturdidores, no los necesito, ¿no? Oh, qué lento ataca, qué pobre. ¿Qué es esto? Tiene mucha salud, pero solo ataque difícil. Ah, de verdad, la estatua. Así le doy a los dos, ¿no? Mola mucho esto, tío, ¿eh? Hostia, me lo han que me lo ha reventado. Voy a probar esto, los granaderos, que no los he invocado todavía. Oh, la torre esa está muy cheta, tío. Mierda, hay que reventar esto, Mira, con los lanceros. Los lanceros son perfectos. Estuneado. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, tío. Sube de nivel, ¿esto que le ha dado? Todas las unidades. Ah, vale, de distancia ganan marksmanship cuando se invocan, dos de rango. Ah, vale, está guay. Pues ahora te tienen dos de rango extra, ¿no? Los lanceros son buenísimos contra las unidades grandes. No les dejan atacar. Quiero tirar un meteorito. Bueno, contra este. Voy a invocar a este que tiene. Ah, está muerto. Blue wins. Mola mucho lo de subir de nivel, mola bastante, Cuchilla ilusoria. ¿Qué es eso que aparece de repente? Cachorro de dragón. Rareza común. Tipo súbdito volador. Tiene alas, lo que es bueno contra súbditos terrestres de ataque cuerpo a cuerpo. Oh. Tierra y aire. Ah, vale, esto es contra unidades de tierra, como los Zerlings, esos que invoco, ¿no? Que son súper rápidos, atacan muy poco y aguantan. Perdón, atacan rápido, pero aguantan poco. No podrían atacarle a él. Vale. 20 de oro, recompensa, oponente. Por ahora no puedo hacer nada más. Tengo que terminar el torneo. Stormbringer must defeat the gatekeeper Ratbo, a longtime member of this distinguished league. Contra Ratbo.
Los sujetos terrestres de cuerpo a cuerpo no pueden golpear a los sujetos voladores. Ok. Hostia, Rambo, tío, Rambo, ¿sabes? Pero Rat de rata, qué fuerte, tío. Qué ingenio. Tío, tiene habilidades, tú. No debí invocar a estos tíos ahora. Tenía que haber guardado. Mira, mira, han llegado. Hostia, la estatua esta, tío. Quita súper poco el Ratbo, pero daño constante. Qué cabrón. No, esto no. Un nivel up. Ahí, ahí, revienta, revienta. Perfecto. Esto es bueno contra estructuras, ¿no? ¿Hemos dicho? La ratita esta. Toma. ¡Ah! Tiene que invocar aquí. Yo soy malo en estos juegos, os lo digo. Tío, lo has matado un golpe, loco. Buena. Lucha contra la mía, va. Tengo las de ganar. Buenísima. Vale, esto lo voy a guardar. Los lanceros también lo voy a guardar. Voy a invocar al cuchilla. Bueno, primero la estatua. Quita súper poco, en realidad la rata. Vale, lanceros. Hostia, el cuchilla, loco. Lanceros, 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 lanceros. Vale, stuneado. Está done, tú. Meteorito, subes de nivel, vale. El portero de tormentas tiene velocidad de ataque doble. Hostia, lo que viene por ahí, tú. Madre mía, no sé ni cómo estoy haciendo esto, Yo en estos juegos soy malísimo, tío. Necesito más lanceros, no tengo. No, no le doy. Voy a poner a esta. Oh, no ataca, la estatua. La estatua no, la esa. Lanceros, 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 lanceros. Para parar a este. Vale, cuando muera, ataca estructura. Ah, invocado mierdas. Me está atacando, está atacando. Lo está reventando. Toma ya. Toma ya. Mierda. El cuchillo, vamos a poner el cuchillo. Buenísima. Estos van a llegar. Pero sí de maná. Los experiencias se convierten en maná. Wow. Creo que voy a ganar ya, Meteorito. ¡Joder! Este me ha costado un poco más, Este me ha costado un poquito más. Es que yo en estos juegos soy bastante malo, tío. Hasta que dominas un poquito lo que hace cada minion y a lo que se enfrenta. Cofre común. Scrat francotirador. Un scrat con un rifle francotirador. Un alcance muy largo. Alcance, lol, y mucho daño. Pero tardan a apuntar. Me mola mucho eso. Cartas de Ratbo. ¿Qué era esto? Torreta la torreta fantasma esa. ¿Y esto? Dúo de Scrat. Cross Realm Qualifiers. Felicitaciones por vencer a Ratbo el guardián y ganar las eliminatorias. Vas bien, pero necesitamos mejorar tu mazo antes de tu próxima partida. Cuatro cartas nuevas, a ver. Guerrera celestial, esta ya la tenía, ¿no? Como un subtítulo de una guerrera típica, pero viene con un escudo que la inmune al daño durante 8 segundos. ¿What? ¿Esto no está muy roto? Lanzadores de lanzas. Un grupo de luchadores cuerpo a cuerpo promedios, pero su primer ataque es una lanza arrojada a distancia con doble daño. Es que tener todo eso en cuenta, tío, hay que jugar demasiado, Tengo tres amigos. Golem azul, común, súbito, fuerte como una roca, difícil de destruir y duele cuando te golpea. Gloria, vamos a seguir discálculo, vale. 800 de vida, 200 de daño. ¿Y cómo neutralizas a esto con los lanceros, supongo, pero...
Qué porrón de vida tiene, tío. Cañón de magma, rareza, rara, edificio. Este cañón dispara ardientes bolas de magma a los enemigos dentro de su alcance. Para cuando necesitan más potencia de fuego. Ah, no, para cuando necesitan más potencias de fuego. No, espérate. Ah, joder, para cuando necesitas más potencia de fuego. Geri, eres tonto. Vale, ¿ahora qué? A tu mazo le falta una carta, haz clic aquí para agregarla. Haz clic sobre Scrat, el francotirador, para agregarlo a tu mazo. ¿Y por qué sobre Scrat? Si yo quiero la torreta. A ver qué tengo, necesito algo de defensa, ¿no? La torreta puede estar bien. Me gustaría probar el golem ese, ¿eh? El golem este, tío. ¿Es mejor que este? ¿Es mejor que el cuchilla? Ataca muy lento el cuchilla, ¿eh? Voy a cambiarlo. A ver, fuera. Voy a poner el golem. Lo que cuesta 7 el golem, tú. El costo promedio de maná de las cartas de Dumas, 3,8. 820, si son gold. Vale, ¿ahora qué? Ahora comienza una batalla aquí. Buscar rivales. Rival encontrado. ¡Uf! Me voy a enfrentar a alguien que no tengo ni puta idea. Let's get this duel started. Mutiris, nivel 5, como yo. Está todo viviente, espabila. Si no tiene lanceros. Un Scrat, ¿en serio? ¿Me pones un Scrat? Te pongo esto aquí y te los reviento. Venga. A ver, hazlo un poquito mejor, Mutiris. ¡Oh! Había puesto minions aquí el pavo, ¿eh? Sube de nivel. Buah, se lo he reventado, ¿eh? Vale, esto. Atácale. Ahí está, perfecto. Sin problema. Sin problema, sin complicación. ¿El que tiene? Devastador. Invoca a sus poderosos... no sé qué. A su poderoso aliado Brutus. Estoy reventando, ¿eh? Otra estatua. Invoca a su poderoso aliado Brutus. ¡Hostias! ¡Esa cosa de ahí, tú! ¡Se me ha roto la estatua! Mierda. Lanceros. Con los lanceros no puedes. Estás tuneado, ¿eh? Qué buenos son los lanceros, tío. Quiero meter ahí un meteorito. Rápido, 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 un meteorito. Meteorito ahí sería súper bueno. ¡Oh, los minions! ¡Ah, oh, ni todo esto! ¡Hostia, chaval! La que me viene, ¿eh? Uy, ¿y eso qué es? ¿Minas? Otra estatua viviente, va. Esto lo gano por mis cojones. Marksmanship. Tienen más alcance, ¿no? Buah, la que te va a caer, compañero. Tengo los lanceros por si los necesito. Voy a acosarlo, ¿eh? Voy a acosarlo. Mira todo lo que estoy invocando, tío. Uy, he tirado mal ese meteorito. Quería que diera aquí. Las prisas, tío. Uf. Voy a invocar el golem, ¿eh? ¿Se encargará mi héroe de esta tía? ¡Dios! ¡Vaya! Está muerto ya, ¿eh? Avanza muy lento el golem, súper lento. ¡Fuuu! A la mierda. Vale, mandé una estatua, está muerto ya, ¿eh? Mira todo lo que estoy enviando. Lo he reventado el pobre chaval. Mutiris, espabila un poco, anda. Me ha molado un montón. Usar súbditos que causan daño.
Batalla por rango. Recompensa nivel 6, cofre magnífico. ¿Qué es esto? Token de poder. ¿Qué es un token de poder? Cartas de Mutiris. Mira, y tenía esto a nivel 14 el tío. Bueno, nivel 14, fama 14, gloria. ¿Qué es esto? Excelente contra hordas de enemigos tales como... Ah, la lluvia de dagas, sí. Es lo que me invocó el pavo. ¿Qué es esto? La replay, supongo. La torre del poder. ¿Qué es esto? Misión. Sweet up. Usa tu toque spin. Tu spin for a new card. Ah, vale. De tu toque de reroll, me imagino, para buscar una carta o algo de eso. Has conseguido tu primer token de poder. El token de poder ahora está activo. Voy a usarlo. Torre del poder. Haz clic para girar. Anda. ¡Uy, papá! Me imagino que esto es lo bueno, ¿no? Guardián, rareza, magnífico. Tipo súbdito. Esta montaña de vida protege a sus aliados al absorber su daño por ellos. 866, tierra, 4, cuerpo a cuerpo. Qué guapo, ¿no? Token de poder, token de temporada. ¿Qué es esto? Token gratis. Token gratis disponible. ¿What? Disponible ahora. Ah, debe ser como diario, ¿no? O algo así. Un token diario. Dame gemitas, coño. No sé para qué valen, pero las quiero. Vale, dinerito. Está bien. ¿Qué hay aquí? Armado de mazos. Ah, sí. El golem ha estado guapo, ¿eh? El cañón de magma no le he dado prácticamente nada de uso, tío. Hombre, también es que yo le he acosado mucho más a él que él a mí. Por cierto, ¿cuán mejor es esta con respecto a esta? Ninguno restante, guerrera celestial. Estatua viviente. Los aniquiladores no me molan mucho, tío. No sé, que es una unidad rápida para invocar, para acosar un poco. Este tampoco me gusta, ¿eh? El granadero no me mola, tío. Voy a ponerme otra cosa a coste 3. Voy a poner este, tío. La bola de fuego sí está guapa. El cañón de magma es que no le doy nada de uso, tío. Lanceros aturdidores mola un montón. Y la estatua y el golem para acosar ahí a tope. ¿Qué es mejor, tío? Promocionar 500 gemas. Gloria. 800 de vida, 60 y 6. Joder, ataca cada 6 segundos. Ese ataca cada 2. Ese está mejor, creo yo, ¿eh? Avanza muy, muy lento. Reclutar, ¿qué es esto? 50. Ah, tengo 75. Reclutar y promocionar cartas. Obtienes fragmentos cuando usas tokens de poder. Y se pueden obtener como recompensa también. Ah. Wow, todas las cartas que hay, chaval. Golem rojo. Cuando se juega, obtiene doble salud si su maestro tiene menos del 50% de salud. Joder. Coloso. Presente futuro. Cuando se usa, se sustituye permanentemente con una carta aleatoria de 2 o más maná y reduce el costo de maná de esa carta en 2. Curioso. Mayhem, se desbloquean en nivel 14. Expedición, se desbloquean en nivel 11. Desafíos. Rey Soplo, Devastador, Volco. A ver, ¿hacemos esto? ¿Rey Soplo? Vamos a probarlo, a ver. Flanquea a los súbditos enemigos que atacan a tu maestro. No cambiarán de objetivo, lo que te permitirá eliminarlos con facilidad. ¡Qué bonito, tío! O sea, también tiene PvE contra la máquina. Eso me encanta, tío. Que tenga PvE me mola mucho. Venga, voy a acosarle. ¡Ey! ¿Qué me ha tirado? Puto rey soplo. Voy a mojar la estatua. O ataca muy lento o... Lanceros, por favor. Lanceros. Está reventando, el este. Agrega la carta truco de trueque al vaso del rey soplo. Qué hijo de puta, me los ha reventado, tío. Vale, le reviento. Vale, perfecto. Voy a tirar esto, Ahí, perfecto.
Uy, sobrevive, perfecto. Esta tía no me mola mucho, la guerrera esta. No me acaba de convencer del todo. Igual la cambio por la otra, por la que tiene escudo. Ha subido de nivel. Te cambia la ubicación de todos los sustitutos sobre ambos puentes y aturde a los enemigos durante 4 segundos. Qué roto, tío. Chaval, el francotirador, El francotirador está broken. Vámonos. Me está molando un montón este juego, tío. Level up. Cofre magnífico. Esto es lo típico, ¿sabes? Al principio te dan un montón de cosas para que te enganches y digas que juego tan guay. Y luego ya no te dan nada. ¿El oro para qué vale? Mira, desafío completado, tío. Devastador. Ahora tienes suficiente oro para comprar un token de poder de la tienda y acabar de abrir. Qué coincidencia, sí. Eso es lo que os decía, Mira el Rizop, qué bonito. ¿Esto qué es? Batalla de equipo. Puedes jugar batalla de equipo. A luchar. ¿Qué es esto? Canjea tu recompensa. Has alcanzado el nivel 7. Este eres tú. Quest. Ah, tenemos una quest. Una batalla de equipo, era. Juega una batalla de equipo. Crea un lobby para amigos, desafíos. Esto está muy bien, que tenga. Vence a todos los maestros para obtenerme. Esto mola un montón, que tenga desafíos y puedas enfrentarte a la máquina, eso me encanta. Torre del poder, tienda, a ver, tienda. 1000 de oro, toques de poder. Haz clic aquí. ¿Y si no quiero hacer clic aquí o qué? Únete al grupo de Steam y obtengo un token de poder gratis. Venga, voy a hacerlo. A ver que se está viendo aquí una cosa, Entrar, grupo oficial, entrar. Vale, ya he entrado. Se supone que ya estoy, Abriendo capa de... Vale, maravilloso. Nice. Uy, ¿esto? ¿Ofertas? ¿Qué es esto? No me había entrado aquí. Ofertas destacadas. Oro gratis. Pues dámelo. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Al principio te hago un montón de cosas, pero luego ya la cosa cambia un poco, Starter deck. No, musketeer pack. What? A ver la sucubo esta. Te da 2. Tierra y aire. Magnífico. Teleporta lejos a los... a los melee que le ataquen. La rota, tío. Let's go spinning. ¿El oro solo es para esto? Bueno, dame otro, ¿no? A ver qué me da. Ya ni nada morado. Otro golem. Vale, cuando lo vas consiguiendo va aumentando esto. Vale. Uy, un moradito. Quiero el moradito. Porfi. Legionarios comunes. Qué basura. ¿No tienes toque de poder? ¿Has comprado algunos en la tienda? Venga, vale. Maestros. Vale, los diferentes maestros, tú. Mordar. Usa sus lápidas para resucitar muertos y su vara para matar lentamente a todos los otros atacantes. Qué guay, tío. Este es el que tenía el otro, el que matamos al principio. Pues te mola, tú. Hay que ver las habilidades y todo eso. Mejora premium. Obtén mierda de cosas gratis. tienen sentido el humor, tío. No me deja comprar más, A pesar de que tengo 2000 de oro, no me deja comprar más. What? Ya lo tengo. Hostia, pues probamos otro, ¿o qué? Avatar. Ponemos avatar, tío. Maestro semanal gratis. Vale, es que son semanales gratis, ok. Tiene skins.
Tienen skins y todo, ¿eh? Qué fuerte, tú. Avatar. Este está guapo. Venga, una partida más. Espérate, ¿qué he hecho? A ver, ¿qué le he dado a esto, tío? En lugar de contra un jugador. Bueno, da igual, venga. ¿Qué es eso? ¿Qué me has invocado ahí? ¿Qué es esa mierda, loco? Tarda mucho en atacar este, ¿eh? Pero cuando ataca, mira la hostia que mete. Hostia, he invocado mal por ese lado. Vale, da igual. ¿Qué habilidades tiene mi personaje? Agrega la carta de entrada explosiva al mazo de Zetsu. Zetsu entra al campo de batalla que son 50 de daño. Wow. ¿Cuál es la carta? Es esta. Entrada explosiva. 50 de daño en el impacto y ganando un escudo de 300 de puntos de salud. A verlo. Míralo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué guapo tú! ¡Cómo mola, tío! Voy a poner el cañón de magma aquí. Cañón de magma que está la estatua. Mierda. Qué leche le ha dado. Lanceros. A este le mata a Zetsu. Cómo volan los lanceros, ¿eh? Putada, me está matando los lanceros este tío. Va a tener que tirar la bola esta, tío. Bola de fuego. A la mierda. ¡Oh! He quitado a Zetsu de la defensa. ¿Se está curando? Hostia, chaval. Defiende, defiende, defiende. ¿Qué es esto? Cuando Zetsu lanza un hechizo, inmediatamente recarga su pistola. O sea, ¿quieres morir? Vale, joder, lo que me ha costado, ¿eh? Es que este tío me está costando mucho, tío. Voy a tirar aquí un meteorito. Vale, perfecto. Venga, Zetsu, encárgate tú. Ahí va. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Se muere, se muere, se muere, se muere. Me ha costado un poco, ¿eh? Qué grande Zetsu. Pues me ha molado este personaje. Me mola bastante. Puedes usar hechizos para atacar edificios, vale. Me queda muy poquito, ¿eh? Volgo, la torre del poder, armado de mazos, tienda. Pues me ha molado, tío, me ha molado mucho el juego. ¿Qué quieres que te diga? Me ha llamado mucho la atención, siempre he tenido curiosidad. Juegos como el Clash Royale y ese tipo de juegos. Es lo mismo, es el mismo concepto de videojuego. Lo vas a llevar, aquí lo juegas en el PC, lo juegas en Steam, lo juegas en tu casa tranquilamente y seguramente tampoco necesite muchos recursos. Y como os digo, ahora mismo cuesta 1 euro y poco, o sea que es bastante barato, muy muy barato. Pero creo que cuando salga de Early Access, no sé cuándo saldrá, será gratuito, ¿vale? Será free to play. Así que si le echáis un vistazo y tal, pues seguramente os guste. Si os gusta este tipo de juego, podéis jugarlo en vuestro PC tranquilamente y tan ricamente. Espero que os haya gustado, gente, y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.